muy bienvenido, Iglesia, a un servicio más que realmente le estamos esperando aquí con nuestras manos abiertas. Espero que tengan un muy lindo día y realmente Dios tiene cosas grandes para ustedes. Y voy a invitar a mi hermana Bessie, que tiene una palabra para compartir con ustedes. Buenos días, Bessie. Buenos días, Jessy. Muchas gracias. Yo quiero leerles el Salmo 47, 1 y 2, que dice así. Pueblos todos, aplaudid, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, gran Rey sobre toda la tierra. Amén. La verdad que nuestro Rey es grande y es digno de ser alabado, glorificado y batir nuestras manos para Él, ¿verdad? Yo le quiero decir que esta mañana Dios tiene una palabra increíble para usted. Si usted, Señor, se siente quizás abatido en todo este tiempo que hemos estado encerrado en su casa, bueno, le quiero decir que Dios tiene una casa maravillosa esperándolo en los cielos. Así que prepare su corazón para la palabra que el pastor Rocky nos trae. Es una palabra increíble, una palabra con esperanza, una palabra que le va a cambiar su vida y una palabra que realmente se va a levantar toda la mañana pensando en esa promesa. Amén. Así que le voy a pedir a Bessie si por favor nos guíes en oración. Amén. 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 Gracias. Gracias, Señor Jesús, por este día, Padre. Gracias por estar siempre con nosotros y sobre todo por siempre escucharnos. Amén. Gracias por tu amor, tu presencia, tu bondad, por esa palabra que tú vas a traer a través del Pastor Rocky, Señor, que tú lo uses, Señor Jesús, y sigas hablándonos a través de él. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y con ese mismo espíritu de alabanza vamos a entrar y poder gozarnos en la alabanza que nos siguen con nuestros hermanos. Gracias les damos a los músicos y realmente prepare su corazón porque Dios tiene cosas grandes para usted. Bendiciones. Bendiciones. Good morning, church. Buenos días, iglesia. Bienvenidos a una reunión más. Alabemos junto al Señor esta mañana. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me libertó. Gracias, Señor. Muerto estaba en mí. Me escondía de ti, Señor. Gracias, Señor. Mas tu perdón me libertó. Tu voz me habló. Tu voz me habló. Es tu gracia la que me sanó. Gracias, Señor. Te
tu sangre. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Por tu sangre, Señor. Aleluya, gracias por tu sangre, Señor. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, iglesia. Una vez más le damos la bienvenida para estar con nosotros y le damos gracias al Señor que usted puede estar con nosotros alabando y glorificando al Señor. Le damos gracias por la linda alabanza y los hermanos que siempre nos dirigen de semana a semana. Y la verdad que este servicio no sería igual sin usted. Aunque usted piensa que no está aquí, aunque usted piense que está lejos, usted está muy cerca de nuestro corazón. Así que muy bienvenido, entonen sus televisiones, entonen sus parlantes, háganse un cafecito y entonen realmente todo su ser para poder realmente recibir el mensaje que Dios tiene para usted hoy día. Así que hoy día tenemos algunos anuncios que Bessie nos va a seguir adelante. Gracias, Jessy. Como ustedes sabrán, y para los que no sepan, hoy vamos a tener el privilegio de recibir la Santa Cena ministrada por nuestro pastor Rocky. Así que les pedimos que se preparen, prepárese con su vino, su pan, su copa, para recibir esta bendición de parte del Señor. Así es. Y como también cada semana le invitamos también y le damos gracias por los diezmos y ofrendas, la verdad es que la iglesia no podría seguir adelante sin su apoyo. Así que esta es una parte muy importante y una parte también de poder alabar y glorificar al Señor. Y los detalles de bancarios aparecen en la pantalla. Así que una vez más, de parte de la iglesia, de parte del pastor, le damos gracias por su fidelidad. Y ahora vamos a seguir adorando al Señor. Amén. Bendiciones. Padre,
Bueno, en esta mañana, iglesia, yo quiero hablar acerca de nuestra casa, nuestro destino. ¿Dónde vamos a estar aquel día después que salgamos de este lugar? ¿Y cómo el Señor está preparando para nosotros un lugar maravilloso para cada uno de nosotros? Y Él ha deseado tanto para que estemos con nosotros. Creo que el texto que hoy día voy a leer es Juan 14, del 1 al 3. Y yo quiero leerlo nuevamente, porque esto nos va a dar una claridad de lo que Jesús quiere preparar para nosotros. Quiero que escuchen estas palabras que están en Juan 14, del 1 al 3. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo, donde yo estoy. Y ustedes sabrán dónde yo voy. Estas son las palabras de Jesús. Mientras se lo compartía a los discípulos, Él les estaba preparando cuando Él se iba. Y yo quiero compartir algo con ustedes de nuestra trayectoria, lo que ha pasado con Cristina y yo mientras hemos estado casados. Nosotros nos hemos mudado de casa más de 17 veces. ¿Se imaginan? Hemos vivido en 17 casas diferentes durante nuestro matrimonio, nuestros 41 años. ¿Se imaginan lo que significa cambiando las cajas de todo? Han habido ocasiones donde yo necesitaba algo y pensando, ¿a dónde está? No lo tengo. Entonces voy y lo compro. Entonces, años después me he dado cuenta, hasta 10 años después, cuando he abierto las cajas, me he encontrado que encuentro dos veces lo mismo. Esto pasa cuando nos estamos moviendo. Pero en esta mañana, con este mensaje, quiero ser muy simple y compartir con ustedes que nosotros los cristianos tenemos una esperanza, tenemos un hogar, tenemos algo maravilloso, algo eterno. Y vamos a hablar un poquito más mientras estudiamos la palabra en esta mañana. Quiero hablar acerca de nuestros hogares como cristianos. ¿Dónde está nuestra casa? ¿Cómo llegamos? Y el hecho de que somos extranjeros en este mundo y solo estamos de paso. Entonces quiero hablar con ustedes acerca de esto y compartir con todos ustedes donde nos estén viendo que realmente que Dios tiene algo maravilloso que nos está esperando cuando lleguemos a su presencia. Lo más importante aquí es que nosotros como cristianos tenemos que saber que nosotros no somos de este mundo. Cuando nos conectamos con Dios, algo pasa en nuestro espíritu, en nuestra vida. Nosotros nos conectamos con Dios y nuestro espíritu se conecta con Él. Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces, lo que pasa, iglesia, es que nosotros somos extranjeros y estamos solamente pasando. Somos extranjeros en este mundo. Y yo quiero hablar un poquito más acerca de esto, porque nosotros no solamente tendríamos que pensar que tenemos que poner nuestras raíces aquí y que nuestra vida empieza y termina aquí, donde estamos. Hay mucho más que Dios tiene para nosotros. Entonces, como cristianos, recordemos qué es lo que Jesucristo dijo, que Él está preparando un lugar para nosotros. Entonces significa que no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando nuestro espíritu está conectado con Dios y algo pasa en nuestras vidas. Entonces hay algo que hay un deseo de poder conocer a Dios de una manera y poder tener una relación con Él en nuestra manera, una manera personal, porque Él quiere tener con nosotros algo personal. Y es tan increíble saber que lo que nosotros podemos aceptar, lo que Jesucristo hizo y ese milagro de salvación es que nosotros le pertenecemos a Dios. Y hay un deseo grande de nosotros de poder ser libre para poder conversar con Dios, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial y poder conversar con Él y poder relacionarnos con Él. Así de la misma manera que Él quiere conectarse con nosotros. Y estas cosas pasan cuando nosotros nos conectamos con Él. Pero ahora hay algo maravilloso, que queremos también compartir esto con otras personas.
y poder muchas veces cuando las personas se sienten sin esperanza y este sistema del mundo, saber que hay algo mejor y que la gente pueda ver que hay algo mejor aquí. Y nosotros queremos poder realmente entenderle y comunicarle a la gente que hay algo mejor para cada uno de ellos. Que hay un deseo de entender que realmente que somos extranjeros aquí en nuestra tierra. Que no somos de este mundo, que estamos solamente pasando. En el libro de Juan, él oró una oración, que él oró que somos de este mundo y no somos, pero no estamos en este mundo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entender que Dios tiene su mano sobre nosotros. ¿Por qué no somos de este mundo? Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que preguntarnos. Y es, la respuesta es simple, porque Jesucristo no es de este mundo. Y por eso es que no somos de este mundo, porque le pertenecemos a Él. Y Él dijo, que Él dice, en Juan 14, 17, Él dice que fue a preparar un lugar para nosotros. Eso es importante y es fuerte, es grande, porque Dios está preparando un lugar para nosotros. Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra va a pasar. Entonces, en vez de nosotros estar invirtiendo en cosas que están alrededor nuestro, en cosas materiales, creo que es necesario que nosotros podamos considerar en invertir en el cielo. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, invertir en viviendo una vida mejor, una vida para Dios. Invertir entregándole a los demás. Y vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 1:4. Y dice así: tenemos una herencia de valor incalculable, una herencia que os es guardada en el cielo, pura y sin mancha, más allá del alcance del cambio y de la decadencia. Entonces, el que escribió esta epístola dejó bien claro que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en cosas de arriba, porque las cosas de abajo y de este mundo van a terminar, van a pasar. Lo mismo cuando compras un auto nuevo, una casa nueva, un computador nuevo, todo es bonito porque es todo nuevo y todo brilla y abres el paquete y ahora todo se está trayendo, te lo van a dejar. Toda la experiencia de abrir algo nuevo es bonita y es buena. Entonces, ¿qué pasa? Todo se ve bien, huele a nuevo, brilla, pero a medida que el tiempo va pasando ya no brilla tanto. Ya no, todo ya empieza, te das cuenta que algo nuevo salió y de un minuto a otro te das cuenta que se echa a perder. Y si estás trabajando en el computador y el computador se echa a perder, todo se pone frustrante. Todas estas cosas pasan porque las cosas de este mundo lo que hace es que se echan a perder, porque las cosas de este mundo se echan a perder. De la misma manera que nuestro cuerpo físico llega un punto en que se acaba todo. Las cosas de este mundo no duran para siempre. Y lo que habla aquí en esta epístola es de lo mismo, que podemos tener nuestra mirada en cosas que van a estar para siempre. De la misma manera que lo dice Pedro, porque tenemos una herencia de valor incalculable, una herencia que os es guardada en el cielo, pura y sin mancha, más allá del alcance del cambio y de la decadencia. Todo lo que nos espera en el cielo, nada va a cambiar. Esas cosas nunca se van a echar a perder, nunca, nunca van a perder su brillo, nunca van a perder su hermosura y lo atractivo que son. ¿Por qué? Porque han sido hechas por la mano de Dios. Hay algo precioso, divino que se está preparando para nosotros. La Biblia dice que no solo será preparado un nuevo hogar para nosotros en el cielo, pero sino también Dios nos está preparando algo maravilloso. Dios nos está preparando un cuerpo nuevo. Y estoy seguro que todos van a estar felices con eso. De la misma manera que Jesús tuvo un cuerpo glorificado después de la muerte. De la misma manera, ese fue un cuerpo transformado. No solamente hay algo maravilloso que es un hogar, pero también hay un cuerpo preparado para nosotros. En Hebreos 11:10 dice así,
que Abraham esperaba con confianza, una ciudad con cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Una ciudad que tenía muchos hogares, muchos lugares donde vivir, porque era una ciudad construida por Dios y para Dios. ¿Se imaginan? Estamos hablando de el arquitecto, el creador del universo, está preparando un hogar para nosotros por la eternidad, porque Él está diseñando, Él la está construyendo. Vamos, qué maravilloso, qué mejor puedes tener una garantía de aquel constructor, una garantía para nosotros, para ti, para mí. Hay una preparación en estos momentos, preparándose para nosotros. Pero esto es, tenemos que ejercitar nuestra fe. Hay una preparación que se está llevando a cabo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una residencia en los cielos. Nosotros somos citizens de aquí, de Australia, ¿verdad? Tenemos nuestra residencia aquí. Yo llegué aquí, yo soy residente porque yo nací aquí, pero tengo mi... Pero ahora cuando yo viajo, yo llevo conmigo mi documento que dice que yo soy ciudadano. Y si yo estoy en otro país, eso ellos saben con mis documentos que yo pertenezco a Australia. Y eso significa que yo tengo privilegios. Y yo cuando llevo mi pasaporte, ellos saben que yo soy un ciudadano de este país, de Australia, de esta gran ciudad. En Filipenses 3:20 dice así: pero somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y estamos esperando ansiosamente que regrese como nuestro Salvador. Los ciudadanos tienen derechos, incluso aunque no se encuentren en su propio país, pero tienen sus derechos. Cuando el apóstol Pablo fue maltratado por algunas autoridades romanas durante uno de sus viajes misioneros, él declaró y dijo: yo soy ciudadano romano. Y entonces no se habían dado cuenta que él tenía esta ciudadanía romana. Y por lo visto parecía que era italiano. Pero es lo que hizo, él dijo: yo declaro mi ciudadanía romana. Entonces cuando se dieron cuenta que él había sido maltratado, ellos entraron en pánico, porque ellos sabían que él tenía un valor, el hecho que él tenía su ciudadanía romana. Entonces los romanos tenían que cuidar de él. Y un ciudadano romano no puede ser acusado sin permiso. Entonces eso traía problemas, eso traía muchos problemas. Nosotros somos ciudadanos del cielo y nuestro Padre Celestial protege mucho a sus hijos. De la misma manera que los ciudadanos romanos protegían a sus ciudadanos. Pero nuestro Padre Celestial también protege a sus hijos. Y nosotros queremos entender, ¿qué es lo que esto significa? Esto es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros ejercitamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y ahora somos hijos de Dios. Entonces, no somos de este mundo. Pero nuestro Padre Celestial está preparando algo más maravilloso para nosotros que nos está esperando. Aquí hay otra pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que esto significa para mí? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa que nosotros, qué significa entrar y entender lo que Dios nos está preparando en el cielo? Entonces la pregunta que algunos se hacen, ¿y dónde está el cielo? Yo no lo veo. No lo puedo encontrar ni cuando busco en los mapas del Google. Y tampoco yo encuentro que hay dirección en mi navegador, en el auto. ¿Ustedes saben ese navegador que uno tiene la voz de una mujer y que uno sigue muchas veces cuando lo tiene prendido el navegador en el auto, lo apaga porque escucha la voz de la mujer? Pero no hay direcciones en el navegador, no hay ni folletos en los agentes de viaje. Lo único que podemos saber y que conoce ese lugar es Jesús, porque Él vino, Jesucristo vino del cielo. Estuvo con nosotros y volvió al cielo. Entonces, Él sabe exactamente lo que está preparado para nosotros. Entonces, ¿cuál es lo final? ¿Cómo sé que llegaré al cielo y cómo llego?
Pero aquí está la respuesta. Es nuestra esperanza en Jesucristo. En Jesucristo. Tomás hizo la pregunta. Si ustedes siguen leyendo y ven en el capítulo 14, se darán cuenta cómo era Tomás, siempre siendo tan optimista. Y le preguntaba, ¿cómo podemos conocer el camino? Y me gusta mucho la respuesta que Jesús le dio, porque él le respondió en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Y en muchas ocasiones dijo, y se los dijo a ellos, síganme, síganme, síganme a mí, sigan al líder, sigan a Jesús. Seguir a Jesús significa entregarse por completo a Él como Señor y Salvador. Conociendo y reconociendo que Él es el camino, creyendo que Él dijo la verdad y todo lo que Él dijo es la verdad, y experimentando la vida que Él tiene para nosotros, incluso cuando todavía estamos aquí en la tierra, en este planeta, con una plenitud de vida, sabiendo que Él nos dio vida eterna. Y solo es a través de Jesús. Porque muchos dicen, oh, la única manera de ir a Dios es a través de mí. Pero Jesucristo dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y quizás algunos dicen, ¿pero cómo? ¿No será un poco arrogante? ¿Cómo entonces él podría hacer esa declaración tan grande? Bueno, yo lo que sé es que solamente alguien que sabía lo que fue y lo que vivió podía ser. Él murió, resucitó y siguió adelante sabiendo con su ministerio y con ese milagro de la salvación. Entonces, él probó tener autoridad. Y él no es solamente creer lo que otra persona podía decir. Yo prefiero creer en las palabras de alguien que hizo tantos milagros, que dejó a tanta gente libre, que dio y entregó a muchos que no tenían esperanza. O creer a las palabras de alguien que quizás aún está muerto. Bueno, entonces, ¿por qué es así? ¿Y por qué él dijo eso? ¿Por qué él dijo que él era el camino? Porque él vino del Padre. Y además, él volvió al Padre. Y cuando él antes de volver al Padre, le dijo, sígame. Porque él le dijo, yo conozco el camino. No hay nada peor que seguir a alguien que no conoce el camino. Y uno dice, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, voy para ese lado. No, 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 vamos para este otro lado. No, Jesucristo sabía realmente quién era, de a dónde él había venido y a dónde él tenía que volver. Porque eso es que él nos está invitando. Síganme, síganme, porque él sabe el camino. Y además porque él es el único camino. Alabado sea Dios. No hay otro camino, no hay otro camino. No pongan su completa confianza en el mundo, porque este mundo, lo que hace este mundo es un sistema que solamente siempre todo está pasando y la gente no sabe dónde ir. Entonces la gente se siente perdido en un sistema. En un sistema que no es de Dios. Todos pongamos nuestra confianza solamente en lo que es de Dios. Separados de Dios, nosotros nada podemos hacer. Hay algo maravilloso esperándonos en el cielo. No creas que puedes vivir tu propia vida tratando de vivirla a tu propia manera. Y en el último minuto vas a decir, por favor, escúchame, escúchame bien. Tienes que poner tu fe en Jesucristo ahora, ahora. Tienes que decidir de seguirle a Él ahora. Porque algo glorioso te está esperando. Si tú tomas esa decisión, algo... Había una canción que cantábamos tiempo atrás. Está tu libro escrito en el... Es una canción que decía, ¿está tu libro escrito en el libro de la vida? ¿Está tu libro escrito, tu nombre escrito en el libro de la vida? Lo más maravilloso es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y dice así, y si tu nombre
que si tu nombre está escrito en el libro de la vida, lo único que tú necesitas para que tu nombre esté escrito, lo único que tú necesitas es la sangre de Jesús, porque eso es lo que se necesita para escribir tu nombre. Si tu nombre está en el libro de la vida, o puede estar en otros libros, o puede estar en otro libro que te va a tener separado, o te va a tener completamente separado de Dios. Tú tienes que elegir, tú tienes que elegir. Y esto va a ser lo que va a determinar tu destino. Elige dónde tú quieres ir, elige a dónde vas a seguir. ¿Dónde está tu nombre? Dice que Jesús nos conoce. ¿Tú conoces su nombre? ¿Tú conoces a Jesús? Él te conoce a ti, pero ¿tú le conoces a Él? Quiero desafiarte hoy día. No somos de este mundo. Dios está preparando un lugar. Y la única manera de llegar a Él es a través de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Y yo quiero que hagas esta pregunta. ¿Estás seguro de que tu libro está escrito en el libro de la vida? Y alguien me dice, ¿cómo sabré? ¿Cómo puedo saber? Es tu fe en Jesucristo. Si tienes la fe en Jesucristo, y es porque a través de Jesucristo Él te da un destino. Lo importante es que tú lo sepas en tu espíritu. Haz esta oración conmigo en esta hora. Padre, este mensaje que es tan importante para los que están necesitando hacer esta decisión de entender realmente que las cosas del mundo no son importantes. Yo pido en el nombre de Jesús que nosotros podamos realmente, y que todos los que están acompañando y que están escuchando este mensaje puedan levantar su espíritu y decirle a Jesús, ven Jesús a mi vida, y necesito poder conectarme contigo y poder conectarme con el Espíritu de Dios para poder tener la seguridad de que tenemos paz contigo y tener la seguridad de saber también que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Oramos, Señor, que todo esto pueda ser la seguridad de todas las experiencias que hemos tenido, Señor, mientras las personas escuchan la palabra y que ellos puedan tomar una decisión de seguirte a ti, que eres la verdad, el camino y la vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amigos, una vez más, hacemos esto para ustedes todos los domingos. Ustedes saben el número que ustedes ven en la pantalla. Por favor, siéntanse en la libertad de enviarnos un mensaje para así nosotros poder llamarlos. Déjenos el teléfono para así poder llamarlos. Queremos conectarnos con ustedes, queremos ayudarles. Si necesitan una transición, que ustedes quieren experimentar una vida de la transición de este mundo a una vida que será gloriosa con Dios, eso está en su palabra. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Amén. Aquí estamos de nuevo, iglesia, en el primer domingo de octubre. Ya es el domingo 4 de octubre, para celebrar juntos la Santa Cena. Como es una tradición nuestra, que cada vez el primer domingo del mes, lo que hacemos, tomar juntos la Santa Cena, aunque obviamente no estamos juntos, pero donde quiera que ustedes estén, espero que puedan tener los elementos del vino y el pan con su familia, para así compartir esta comunión y celebrar como iglesia la resurrección de Jesús. Yo voy a leer en la palabra, vamos a ir al primero de Corintios 11, versículo 23. Y lo leo porque esto nos ayuda a entender el significado, que es lo que significa esto que es espiritual, de lo que significa esto que hacemos. Abren sus Biblias con ustedes en primera de Corintios 11, versículo 23 al 25. Antes de leerlo, solamente para continuar lo que ya prediqué esta mañana, que habla acerca de que nuestro hogar no está aquí realmente en la tierra, pero está en el cielo, en donde Dios nos está preparando un lugar en el cielo, especialmente para todos aquellos que Dios nos está preparando un lugar, a los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo,
tú tienes la libertad para poder compartir con nosotros del pan y del vino, que lo que significa que nosotros somos parte de esta iglesia universal y que somos parte del cuerpo de Cristo, y que simboliza que el pan es el cuerpo de Cristo que ha sido quebrado, y el vino, la sangre de Cristo que fue entregada por nosotros. Y esto identifica lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por favor, sigan conmigo en la palabra. Primera de Corintios 11, 23, dice así: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nosotros estamos diciéndole al mundo que Jesucristo vuelve y volverá, y que Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Y ahora, al tomar esta copa y este pan, estamos siendo testimonios al mundo de quiénes somos. Y esta es nuestra identidad. Y vamos a orar. Señor, estamos conscientes de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, de tu cuerpo, y somos parte de la Iglesia Universal. Y ahora que tomamos esta copa y tomamos este pan, Padre amado, nosotros estamos simbólicamente diciendo que estamos en una relación gloriosa contigo. Y estamos confirmando, así demostrándole al mundo quiénes somos y que te pertenecemos a ti. Oramos en el nombre de Jesús, que de esta mañana, mientras tomamos de estos elementos, nosotros tengamos un sentimiento de esta comunión contigo. No importa dónde estemos, Señor, nosotros sabemos que te pertenecemos a ti y pertenecemos al cuerpo de Cristo, y pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús. Vamos a comer y beber juntos en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor, por el milagro de la salvación. Gracias, Señor, por preparar una familia para ser parte. Gracias, Señor, también por la esperanza que tenemos por la eternidad, de que algún día estaremos contigo en tu casa para siempre, y te damos gloria. Amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana en el nombre de Jesús.